Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mi favorito de marzo. Así que si os apetece saber qué cosita he utilizado mucho en este mes, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. Venirse. Lo primero que os voy a enseñar es este perfume de la marca Giorgio Armani. Es el Sí, ¿vale? Me lo regalaron para Reyes, pero no lo utilizaba mucho y en mes de marzo pues, me propuse pues, utilizarlo. Os lo voy a enseñar cómo es por dentro. Mira, así es por dentro este perfume. Trae uno de bolso, es grande, y una cremita, un body milk corporal, ¿vale? Sobre todo lo que he usado que llevaba en el bolso. Esperad, que no quiero que se me caiga, se rompa. Sobre todo lo que llevaba en el bolso era el pequeñito este, que ya se me ha acabado. Huele muy bien, a todo el mundo le gustaba mucho. Cuando me lo pongo me dice, ¿qué tal has puesto? Que huele muy bien. Así que muy buen perfume. Y este es el que tengo en casa, que mirad también cómo va. O sea que le da mucha tralla. Es verdad que lo tengo desde Reyes, pero sobre todo me lo he puesto más en febrero y marzo, ¿vale? Así que ha sido uno de mis perfumes favoritos, lo que más he usado. Y si no lo habéis utilizado nunca, lo recomiendo porque huele muy muy bien. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta paletita, es la Naked de Urban Decay, la Hit, ¿vale? Que también me la regalaron. ¿Para cuándo me la regalaron? No me acuerdo. Ah, para el día de los enamorados. Me la regalaron para el día de San Valentín, ¿vale? El look que llevo hecho está hecho totalmente con esta paletita, que me está gustando muchísimo. Mira, yo antes cuando me... porque yo tenía muchas ganas de tener esta paletita. Ya saben, cada vez que sale una paletita nueva, pues las que nos gusta el mundo del maquillaje, estas cositas, pues queremos sí o sí. Es esta, ya todas las habréis visto por redes sociales, vídeos en YouTube y demás. Y tiene estos colores, no quiero deslumbraros. Y yo al principio me gustaba mucho, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las paletas de Urban Decay. Y yo la quería y yo decía, cuando la tenía ya en mis manos, yo decía, uff, estos colores son demasiado. Estos colores son demasiado fuertes, yo no soy así de tanto rojizo, tan potente. Pero, ¿qué queréis que os diga? Cada vez me gusta más la paletita esta. El look totalmente realizado con esta paletita, como ya he dicho, me gusta muchísimo, lo he utilizado muchísimo desde febrero y marzo. Os la recomiendo de verdad. Sé que hay clones de esta paletita, así que si no podéis adquirir esta paletita, pues hay otras que se le pueden asemejar. Yo la verdad que no tengo los clones, yo tengo esta, así que no puedo decir si las que son parecidas pigmentan igual o no. Esta pigmenta, que es una maravilla, las sombras se deslizan muy bien, son muy fáciles de trabajar. Aguanta muchísimo, no son polvorientas. Me gusta muchísimo y yo la recomiendo que si podéis, que la tengáis. Otra de las cositas que también ha sido mi favorita en marzo y la he utilizado muchísimo es esta base de maquillaje de Sephora. Yo la compré en la rebaja de diciembre, en estas ofertitas que ponen al 50% o al 25%. Me costó, creo que fue sobre 8 euros aproximadamente. No pude elegir muchos tonos, si me hubiese traído más porque había poquita cosa cuando yo fui a la Sephora. Este concretamente es el número, ¿vale? El 15, el Claire Light, ¿vale? Es la que llevo puesto ahora, yo no llevo puesto ni polvo bronceador ni nada, solamente colorete. Así que es una base que aguanta muchísimo. Esta es un fondo de piel que da luminosidad hidratante. Ya sabéis que yo busco mucho que sean hidratantes, pero que no se me queden grasientes, sino que se me asienten a la cara, espero que no me resequen. Es una base de maquillaje que dice que trae ácido hialurónico, trae 20 ml, me gusta mucho. Viene con el pan, ya sabéis que así es mucho más fácil aprovechar y controlar la cantidad de maquillaje que vamos a usar. Pues lo dicho, ha sido mi gran favorito en el mes de marzo. En cuanto a labial en el mes de marzo, el que me he puesto muchísimo es este de la marca Deli Plus, de los últimos que han sacado la nueva colección. Que hay dos tonos, este que es un color así como bronce, que es el que llevo puesto, que con este look va genial. Este color tan bonito que lo saqué en último haul de Mercadona. No es fijo, es tipo metálico, me gusta muchísimo, es este color precioso para la época que entra ahora. Va perfecto con este tipo de combinación de colores de la paletita de la Urban Decay que he enseñado anteriormente.
Y nada, me lo he utilizado muchísimo, sobre todo cuando salgo, porque por la mañana es un poquito llamativo. Pero súper recomendado. El precio, no sé si eran unos 4 euros aproximadamente, ya no me acuerdo. Pero va genial y ha sido mi favorito en el mes de marzo. Otra cosita también de Mercadona que ha sido mi favorita es este contorno de ojo de la marca Cisvela, ¿vale? Yo ya utilicé la cremita tan famosa de Cisvela y me gustó. Y cuando llegó a supermercado Mercadona este contorno, pues quise probarlo. Mirad cómo está ya, que ya está para llevarlo a productos acabados. Mirad. Así que volveré a hablar de el producto acabado. Mirad, ya queda nada, queda 2 usos aproximadamente. Me gusta mucho. Ya sabes lo que yo siempre digo, pienso de los contornos y de las cremitas. No te quitan las arruguitas, pero te suavizan, te ayudan a aplicarte el maquillaje, al tener todo el día esta sensación muy confortable, nada tirante, ¿vale? Así que le aporta mucha hidratación a este contorno. Que me gusta. Ya sabéis, no me quita las arrugas, porque no quita las arrugas, no sé si te pongas un poquito de botox, pero te deja la zona muy bien hidratada, muy confortable, te ayuda a ponerte luego lo que es un corrector de maquillaje aquí, que no se quede como muy tirante. Me gusta muchísimo este contorno de ojo, os invito a que lo probéis. Y ya, dependiendo de cada una, pues gustará más o menos, pero a mí mi opinión es que me gusta muchísimo y ha sido un favorito en el mes de marzo. Otra de las cositas que también he usado mucho, que tengo uno en el bolso, otro en casa, otro en el coche, ha sido este gel limpiador de manos, porque también tengo otro en el maletín de maquillaje, porque es muy cómodo, tiene un olorcito súper agradable, me gusta mucho. Es un gel limpiador de manos sin aclarado, trae 50 mililitros, se vende en supermercado Mercadona, viene con esta burbujita, y cuando tienen muchas veces las manos así, esa sensación como de pegajosa, te lo echa y te siente las manos como más higienizadas. Me gusta muchísimo y nada, un favorito del mes de marzo. Y ya para finalizar, otro favorito del mes de marzo ha sido este Gel Line en Gel de la marca Demi Plus. Mirad, es el que llevo aplicado ahora porque me estoy proponiendo practicar las líneas con pincel y el gel line, porque siempre antes lo utilizaba, me hacía la línea con rotulador y demás, así que estoy practicando muchísimo para que me salgan perfectas y bonitas. Y este gel para hacer la línea por encima de las pestañas va muy bien, aguanta mucho, es bastante negro, como veis. Y quiero probar también el de Maybelline, que también he escuchado muy buenas críticas de ese producto. Pero como tengo este, me va bien, pues no sé, como que me da pereza. Algún día me lo compraré, pero este en el mes de marzo me ha gustado muchísimo, ha sido un favorito. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de favoritos del mes de marzo. Espero que os sirva de ayuda. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenemos que hacer? Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme en las redes sociales. Suscribirse, muy importante, suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide. Ser felices. ¡Ay! ¡Chao!